En GTA 5 hay mucho caos, pero también bastantes cosas sin sentido. Quiero decir, siempre estará el típico subnormal de turno que diga: pinche hater, solo son videojuegos. No quieras que sean como la vida real porque... ¡fuck! Pero bueno, olvidémonos de ellos y disfrutemos el vídeo. Seguramente te haya pasado que estés jugando GTA Online, ves una moto voladora que tira misiles voladores dirigidos por abuelas voladoras y tu primera reacción sea... ni modo, es un videojuego. Pero en el momento en el que puedes subir una montaña casi vertical con una moto al revés y solo con una pierna, ya empieza a chirriar todo. Es más, empecemos con eso. ¿Qué cojones pasa con las motos? O sea, todos sabemos que no puedes subir una montaña casi vertical con una moto. Ni aquí, ni en Narnia. Y por supuesto, en GTA V tampoco se puede porque o la gravedad te lleva abajo o te llevas un tremendo tortazo. Por tonto. Pero por algún motivo, cuando pones la moto al revés y te empujas solo con una pierna, la puedes subir sin ningún problema. Bueno, ¿y estás seguro de esto? ¡Chumash! ¡Wow, wow, 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 wow! You're depressing me, friend. ¿Hola? ¿Hay alguien? Y bueno, luego está lo de trabajar de taxista. Eso es otro rollo. Como ya sabrás, en GTA V hay bastantes actividades como ir al país de nunca jamás y trabajos como taxista. Pues esto no tiene ningún sentido. Primero, que te empiezan a hablar y hablar y hablar y no se callan. Y segundo, ya puede pasar lo que sea que les va a dar exactamente igual. Si te tiras por un barranco, está bueno. Si inundas el coche, igual se muere, pero tampoco parece importarle. Si le metes C4 al coche, seguro que es millennial. La vida es una mierda y es mejor morir ahora que aguantar toda una vida de sufrimiento. Al tío le da igual todo. Pues sí, yo creo que Goofy era mejor cuando subía a Red Dead. Bueno, pues como te decía... ¡puto Goofy! Y se la suda todo, es increíble. Aunque ¿sabes lo que es realmente increíble? Las obras. Obras de edificios enteros en medio de la ciudad que llevan sin construirse años y que sus trabajadores sigan yendo todos los días para no hacer absolutamente nada. Hey Mike, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, ayer ya me rasqué el huevo izquierdo, creo que ya va tocando el derecho. Espera, ¿tú tienes huevos? Y vale, sí. Ya sé que en la campaña hay una misión en la que tenemos que ir a este edificio en obras a por un maletín a través de un ascensor y demás hasta poder robarlo. Y si no estuviera en obras, esa misión no tendría ningún sentido ya que no funcionaría por todos los bugs que seguramente tendría. Vamos, un lío bastante gordo. Pero por otro tenemos el modo online, que aunque hayan motos voladoras y coches que viajan a través del tiempo, sabemos que avanza temporalmente. Y ahí sí que no tienen excusa. Si ya lo han hecho con el casino, yo creo que este edificio también se lo merece. Pobrecito. Pues sí, otra cosa que no tiene sentido es que se puedan dar la vuelta a los coches. En anteriores GTA, desde el 4 hasta el primero, que no se podían ni poner boca abajo los coches porque, bueno, eran 2 píxeles. Pero cuando te dabas la vuelta conduciendo tenías 2 opciones. O te bajas del coche y te vas corriendo, o estás muy jodido. Pero tranquilo, porque aquí está GTA 5 para solucionar todos tus problemas. ¿Coche atascado? Rockstar tiene la solución. ¿Camión de carga en la mierda? No te preocupes, aquí las leyes de la física no existen. ¡Compra ya el... ¡no! Bueno, si tenemos que hablar de los vehículos que son literalmente Dios, creo que el tren se lleva la palma. En GTA San Andreas, si matabas al conductor, el tren terminaba frenándose y podías controlarlo tú. E incluso en GTA 4, aunque no podías controlarlo, sí que terminaba frenando en el metro, algo que te hacía un gran favor. Sin embargo, en 2013 llegó este cabrón para cagarse en todo eso y ser literalmente indestructible. ¿Qué pasa, chavales? Aquí Cebollo YouTube comentando y estamos en GTA 5 porque me han dicho que el tren de este juego no se puede parar. Vamos a ver si es cierto con este coche. ¡Oh my god, lol! ¡What the fuck! Bueno, vamos a volver a intentarlo, pero esta vez con un autobús. Ahora se para sí o sí. Gente, esto es imposible de parar. Hora de usar mi arma secreta. Sí, YouTube era un lugar muy raro. Al igual que la física del juego. Te voy a dar un consejo. Si has caminado tanto que no sabes dónde estás y no hay coches a tu alrededor, tranquilo. Tú pega un tiro al cielo que ya verás como los policías por arte de magia sabrán exactamente tu posición e irán a por ti. No me des las gracias a mí. Dáselas al policía tan amable que ha venido para que le robes el coche. Y siguiendo con el mismo punto. Los policías son la leche. Además de saber exactamente dónde estás para darte su coche si estás perdido, en el momento en el que te acerques a ellos con Franklin se enfadarán y te arrestarán o te dispararán. No, seguramente es porque saben que soy delincuente y no porque sea negro en Estados Unidos. Gente, nunca le preguntéis a Rockstar por qué pusieron este detalle en el juego.
Me hace mucha gracia todo el tema de los servicios de emergencias en GTA V. Tenemos a los policías que saben dónde estás en todo momento, los bomberos que... Bueno, los bomberos sí que hacen bien su trabajo, pero los médicos es la cosa más sin sentido del mundo. Imagínate que esta abuelita está cruzando el paso de cebra cuidadosamente porque ya está mayor y pobrecita. ¡Atrás, hijo de puta! Bueno, pues habrá que llamar a la ambulancia. Lo primero es que siempre vienen a toda velocidad, a tal punto que si pasas por en medio por un milisegundo te van a atropellar y les da igual. Y todo para bajarse corriendo de la ambulancia, quedarse mirando... Sí, efectivamente está muerta. Doctor, hoy toca el huevo izquierdo, creo que deberíamos volver. Correcto, volvamos al hospital. Y se van, y ya está. Yo de verdad que no entiendo nada. Estamos todo el rato en el modo historia, ¿y si nos vamos un momento en online? Quiero decir, GTA Online como tal ya es una locura hecha juego con 5 niños ingleses gritándote cómo se cepillan a tu madre. Pero seguro que algo podemos sacar, solo tenemos que mirar al cielo. Ahí está, la puta moto toca pelotas controlada por un niño, es que no falla. Esto ya lo hemos hablado antes. Sabemos que la historia de GTA V se quedó en el 2013, que es cuando ocurre todo lo que conocemos con Michael, Franklin y Trevor. Mientras que GTA Online avanza en el tiempo con las actualizaciones. Por lo que a día de hoy, en 2022, el online también transcurre en el mismo año. Entonces que alguien me responda una pregunta. ¿Por qué empieza el juego siendo Johnny el de tu pueblo, con todo respeto a los Johnnies, y termino siendo Harry Potter? Es que no lo entiendo. En un mes puedo pasar de no ser nadie a tener un puto jetpack, el DeLorean, una moto voladora y encima todo ello con misiles. Escúchame, no llevo 3 horas en el juego y ya soy un puto marine espacial. Y ahora no me vengas a decir, no Goofy, es que esto es porque en un DLC se encontró esta tecnología dentro del Monte Chiliad. Porque, o sea, puede ser divertido, pero nada del modo online tiene sentido. Por ejemplo, otro punto, los vehículos. Que aparte de que si le pides al mecánico que te lo lleve, de repente spawnean tu cara y el mecánico no se ve por ningún lado, por lo que es bastante por la cara, está el tema de los precios. Al principio todo era guay. En la época en la que el Centorno y el Ladder eran el pico del capitalismo en GTA Online, todo era perfecto y estaba bien regulado. Incluso podías pillarte un coche deportivo gratis, algo que con las políticas actuales de Rockstar ni de coña harían. Hubieran preferido meterse el coche por el culo que sacarlo gratis. Pero bueno, el caso es que ahora los precios no tienen ningún sentido. Como este pequeño inofensivo kart que cuesta más que este pedazo de submarino. O sea, ¿en qué mundo vivimos para que un supositorio gigante que va por debajo del agua cueste menos que el coche de Hasbula? Pero bueno, no nos salgamos del supositorio marino. Como muchos sabréis, GTA V tiene límites en su mapa que se marcan de diferente manera y que no es con una pared invisible como en otros juegos y que al final queda bastante cutre. Sí, te estoy mirando a ti, Watch Dogs. En GTA V, si subimos mucho el avión se apagará y terminaremos cayendo. Si nos vamos al mar, el barco o el avión se romperá y nos comerán los tiburones. Y si volvemos con nuestro pepino de mar y bajamos mucho, por la presión... Que sí, Goofy, que sí, que eres muy listo, pero ¿qué no tiene sentido aquí? Pues primero te calmas, y segundo que si llegamos al mismo punto donde hemos explotado antes y vamos buceando, no nos afectará la presión y podremos ir bajo el mar tranquilamente. Ya no me voy ni a molestar en decir que te podría explotar la cabeza de la presión, esto no tiene ningún sentido. Cállate. Vamos, sé que estás ahí. ¿Podemos hablar un momento de los snipers? Quiero decir, sí, hacen su función. Puedes ver de lejos, disparar y para lo que está hecho un sniper. Aunque siempre hay algún perturbado por ahí que lo utiliza de formas bastante turbias. ¿Pero en qué mundo puedes escuchar lo que pasa a varios metros hacia donde apuntas? Porque, que yo sepa, los protagonistas no son superhumanos o algo así. Pero Goofy sí que tienen unas habilidades con las que... ¿Alguna vez te ha pasado esto? Espero que no, en la vida real al menos. Pero en GTA V, al igual que en anteriores títulos, pasaban cosas como que podías ir con un lanzacohetes por la calle y nadie te iba a decir nada. Y aquí, si disparas al teléfono de alguien, no le harás absolutamente nada y el móvil absorberá todo el impacto. Ya sea con una pistola, un francotirador o lo que sea. Menos misiles. No lo pruebes con misiles. Pero lo que sí que puedes hacer con misiles es robar una tienda. Igual explotas todo, igual te mueres tú también, pero por poder puedes. El caso es que puedes robar tiendas con todo tipo de armas mientras tengan balas. Porque en el momento en el que se dan cuenta de que no tienen, date por muerto. Lo gracioso viene cuando te das cuenta de que puedes atracar la tienda con la pelota de Chop. O sea, con una pelota. Mejor, con una bola de nieve. ¡No, mi cara! ¡Ahora está fría! ¡Ah! En fin.
Sí, sí, tú guárdatela. Espera, ¿qué? Sí, no solo puedes ir por ahí con tus armas sin que nadie te diga nada y robar con cosas ridículas como una bola de nieve, sino que también te puedes guardar todo en el bolsillo. En serio, todo. Pistola, martillo, mini Goofy. Ey, ¿qué onda? ¿Y esto? Queda libre de la cárcel. ¿Pero qué cojo? Muchas gracias, Goofy, por sacarme de la cárcel. Esta vez no volverá a pasar. ¡Alto ahí, persona con piel distinta a la mía! ¡Queda detenido! Y la última cosa sin sentido es... que sigan sacando versiones. Que siga saliendo el mismo juego una y otra vez con cuatro cambios tontos solo para recaudar cuanto más dinero mejor y tratando a los fans como carteros con patas que comprarían todo lo que saquen por muy estafa que sea. Pero lo cierto es que ya estamos muy cansados y lo único que queremos es que salga la próxima entrega de la saga. Que salga el GTA 6. Muy bonito, pero yo cuando salgo. XD. Hey gente, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué? ¿Sí? ¿Sí o qué? Bueno, solo aparezco por aquí para decirte que te puedes suscribir y hacerte miembro, como estos dos panas que aparecen por aquí, bastante majos. Y bueno, que espero que te haya gustado el vídeo y que nos veamos en la próxima. ¡Chao!